Adiós, no es problema. Oh, 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 buenos días. Oh, 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 oh. XN, buenos días, oh. En las calles, en las plazas, todo el mundo compartiendo saludables alimentos, deliciosos, naturales, en las calles, en las plazas, todo el mundo compartiendo saludables alimentos, deliciosos, naturales. Ahora ya brilla el sol, la naturaleza alrededor, de XN es azul como el mar, día a día te acompañará, unidos somos un mundo y una mente, de XN salud y bienestar, qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad. Y una mente de XN. Salud. Muy buenas tardes, querida concurrencia. Nos da mucho gusto estar aquí saludándolos nuevamente. ¿Qué tal, queridos? Efectivamente, nos da un placer y un gusto poder volver a estar con todos ustedes. Así es. Es la hora, jueves 7 de la noche. Tenemos el compromiso y aquí estamos. Una cita cada jueves. Afortunadamente no llovió. Afortunadamente el sol está sabroso, fresco, pero está muy muy a gusto el clima. Así muy, es, muy a gusto. Así es. Amenazó con llover, pero siempre no. Siempre no, es correcto. Vayan por su café, ándele, les damos chance. Vayan corran, por su corran. Cafecito, corran, corran. Miren, vamos a decir lo que estamos consumiendo el día de hoy. Lupita, dígales aquí a nuestros queridos amiguitos lo que está tomando usted. Un delicioso kokoshi. Riquísimo, está este chocolate con cacao. Cacao y ganoderma. Está oxigenando su cerebrito. Ocupo, ocupo. Yo estoy tomando el café, el nuevo, este. ¿Este? Ah, ¿con qué? Estoy tomando este white coffee chino. ¿Puro café fino? Sí, con la mitad de kokoshi. Ah, más rico. Más rico. Yo solito el white coffee chino, solito. Espumoso, delicioso. Me gusta. Sabroso. Sí, no, es otra cosa este cafecito. Ay, yo no puedo evitar, no me lo puedo pasar rápido, me lo estoy saboreando aquí antes de que se vaya. Fíjese que tiene una textura muy parecida al té latte. Sí. El Wechi Mocha. Efectivamente. Aquellos que estamos enamorados del té latte, de seguro nos vamos a enamorar del white coffee chino, porque a diferencia de que el otro es té, este es café, y no, es una exquisitez. Definitivamente muy sabroso, tienen que probarlo si todavía no lo hacen. El que deja bigotito, es el que deja bigotito, y como yo ya voy a la mitad, pues ya el bigotito se me deshizo. Muy bien. Como todos los jueves, hoy tenemos también una plática muy, muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? De... Ese tema está bien interesante para todos, ¿eh? ¿Cómo gano por mis propias compras? ¿Cuánto nos paga la empresa por nuestras propias compras? Así que pongan mucha atención. Independientemente de lo que hagamos nuestra red, hoy vamos a especificar nada más cómo ganamos por lo que estamos comprando. Entonces, es una de los pequeños bonos que la empresa nos da. Ya se les ha preguntado en otras ocasiones, en otras presentaciones, que tú vas a la tienda, a la esquinita, y vas y te compras un kilo de carne o verdura, fruta. Te pregunto, ¿te regresan dinerito por esa compra? ¿O cuando vas a tu despensa, a surtir tu despensa? No. ¿Te regalan, te regresan dinero por esa compra? Hay una tienda departamental en la cual me acumulan puntos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí... Es otro mundo. Es otro mundo, es otra cosa. Aquí sí, el doctor Lynn
Es un proyecto tan generoso que él por todos lados planeó que ganáramos, ¿verdad? Ingresos, bonos por todos lados, ¿verdad? Hasta por nuestras propias compras, imagínense. Imagínense, es una cosa increíble que te regresen dinero de lo que estás comprando. Así es. O sea, así de generosa es esta empresa, así de generosos son los planes de compensación que tienen. Así es. La otra vez aprendimos cómo ganamos por nuestra red. Aprendimos, usted explicó cómo ganamos por el IOC. Ahora vamos a aprender cómo ganamos por nuestras propias compras. Fíjense la diversidad de bonos que se nos da. ¿Están listos? Vayan todavía, chancita, que vayan por su cuaderno. Por su cuaderno y por su lápiz, por si quieren anotar. Bien presumido yo. Presumido. ¿En serio? ¿Qué presumido? Híjole. Dios. Voy por agüita. Vaya, adelante. Mucho, para que sepa rico. No me tardo. El camarógrafo, por favor, le encargamos que quedemos aquí bien céntricos, ¿verdad? En la información, por favor. Muy bien, amiguitos, hermanitos de XN. Vamos a hacer un cálculo, hablando de que eres ya una agente estrella o diamante, ¿verdad? Cualquiera de esos posicionamientos que ya tengas. Ya ves que para calificar necesitamos hacer 100 puntos. Entonces, yo voy a hacer un cálculo de que yo voy a comprar mis 100 puntos con puro Vita Café, ¿verdad? Como ejemplo. Para empezar, ¿cuántos puntos, cuántos PB nos da el Vita Café? ¿Quién dijo yo? Yo. Vita Café le da 6.2 te da una bolsita de Vita Café. Entonces, ¿cuántas bolsas ocupo comprar para hacer mis 100 puntos? Hay que dividir 100 entre 6.2. ¿Cuánto nos da, señorita? 17. Entonces, si yo multiplico los 100 puntos, divido entre los 6.2, me va a dar igual a ¿cuánto? 17. Sí, da 105.2, 17 por 6.2. Ajá, entonces me da 105.4. Significa que yo tengo que comprar 17 bolsas. 17 bolsas. 17 bolsas. 17. ¿Verdad? Bolsas. Si tú quieres comprar de puro café negro, pues vas a dividir 100 entre 4.6, porque eso es los puntos que te da una bolsa de café negro. Si quieres comprar pura espirulina, vas a dividir 100 entre 5. Que son los puntos que trae la espirulina para saber cuántas bolsas tienes que comprar o cuántas espirulinas, ¿ok? Ese es el primer paso. Bueno, entonces vamos a calcular cuánto gano. Si hay manera de borrar, sí, fácil se borra. ¿Cuánto gano por mi compra de 100 puntos? Entonces dijimos que yo quiero comprar puro Vita. Entonces, camarógrafo, ¿sí se está viendo aquí el cálculo de allá acá? De puro Vita. Necesito checar que se esté concentrando, sí, aquí. Aquí estoy checando. Entonces, yo divido 100 entre 6.2, yo tengo que comprar 17 bolsitas. Y si lo acercas más para entonces que sea son más claro. 17 bolsas. Pero, si lo acercas más para que sea. ¿Cómo se puede más para? Por ¿cuánto vale cada bolsa? El valor del SB. El valor del SB son 110 pesitos. 110 pesitos. SB, es el valor 110. Del SB. El Vita. El valor del Vita, el SB, son 110 pesos. ¿Ok? ¿Dónde encuentro yo ese valor? Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí en la lista de precios o en la orden de compra. Ahí dice el valor del Vita, el SB, 110 pesos. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, yo voy a multiplicar 17 Vitas por 110 pesos. ¿Cuánto me dan, Vita? Ay, un momentito. 17 por 110. 187. No sé, permítame.
17 por 110. 1870. Ah. 1870 pesos. Eso es el valor total del SB de mis 17 bolsas que yo voy a comprar. A eso, si yo soy un agente estrella, que yo voy a comprar mis 100 puntos, entonces soy un agente estrella calificada. ¿Cuánto me va a devolver la empresa? ¿Qué porcentaje? Porque estoy calificando mis 100 puntos. El 25%. Eso, correcto. Entonces vamos a multiplicar los 1870 pesos por el 25%. ¿Punto 25? Sí, punto 25. Entonces, 467.50. 467.50. Muy bien. Usted, señorita, señorito, usted por hacer su compra de 100 puntos, de 17 bolsas, usted la empresa, por la pura compra, le va a depositar 467.50, nomás porque usted compró eso. Le va a regalar la empresa esa cantidad en su página virtual. Ahí se lo va a dejar. ¿Cómo ve? ¿Dónde le regalan o le regresan dinero por su compra? Casi 500 pesos. Casi 500 pesos, ¿no? Por hacer la compra. No, y acuérdense que aparte vienen más beneficios, el residual, el bono estrella, bueno, una inmensidad de bonos. Pero aquí lo increíble es que por la propia compra te está la empresa regalando ese dinero, ¿verdad? Sí, así es, muy buen dinero, ¿verdad? Muy buen dinero. Entonces, ¿alguna duda? Esto es, hablando nada más de un solo producto, ¿verdad? Que yo compré 17 bolsas de Vita. Muy bien, pero si ahora queremos, una persona difícilmente va a comprar las 17 bolsas con sus 100 puntos. ¿Qué tal si compra de otros productos? ¿Cómo le va a hacer ahí si compra? Por ejemplo, ¿qué le parece si hacemos el cálculo de una persona que solo consume RGGL y espirulina? Sí, de hecho ella traía por ahí una... Yo ya había hecho un cálculo. Una compra, por ejemplo, de ella sí. Que quiere realizar. Ah, okay. Que quiere realizar y quiere saber cómo va a ganar. Sí. ¿Okay? Muy bien. Vamos. Muy bien. Voy a borrar. ¿Ya anotaron? ¿Ya anotaron? Sí. Ah, bueno. Sí, capitán, estamos listos. Voy a borrar porque se hace mucho número. Muy bien. A ver, resulta y acontece que Lupita quiere hacer la siguiente compra. Entonces yo le voy a dictar. Cordyceps Café, 5 bolsas. ¿Quieres 5 bolsas de Cordyceps? Se fueron. Café. 5 bolsas de Cordyceps Café, ¿cuánto es el valor del SM? El Cordyceps Café nos pagan 100 pesos por él, por cada bolsa. Eso es el SB, 100 pesos del Cordyceps. El SB. Este es el SB. 100 pesos. Que son 5 puntos por cada bolsa, 5 por 5, 25 puntos. Porque también vamos a ir sumando los puntos. Sí, entonces vamos a multiplicar las 5 bolsas por los 100 pesos que vale cada una, el valor comisional. Da a 500 pesos. Igual a 500 pesos. Y puntos son 25. A ver, aquí le vamos a poner aquí. Por 100. Aquí. No, más no van a hacer bolas. Aquí mejor le pongo bien. Un saludo, Juli Sanguiano. Bueno, nos manda saludos. Discúlpenme que me haya atrevido. No, no, usted, adelante. Julisa, aquí estamos presentes. Aquí estamos, Julisa. Qué bueno que nos estás viendo. Sí, no. Entonces son 25 puntos. Lo que decía Lupita, aquí ella quiere comprar para calificar sus 100 puntos y quiere saber cuánto le va a regresar a la empresa. Ella quiere comprar 5 bolsas de Cordyceps Café, el SB, que ya le dijimos que está aquí, el SB. Usted va a buscar Cordyceps Café, pues me da 5, son 5 puntos por cada bolsita. Entonces usted va a multiplicar esos 5 puntitos por las 5 bolsas, son 25 PB, los que ya llevas, de los 100. Y en cuanto a tu compra, para calcular la comisión, vas a multiplicar 5 por 100 pesos, que es el valor de SB. 5 por 100, 500 pesos. Ahí vamos. Muy bien. ¿Qué más quiere comprar, Lupita?
5 bolsas de Vita Café. 5 bolsas de Vita Café. Muy bien. ¿Cuánto es el valor del SB? Por el Vita Café, 110 pesos cada bolsa. 110 pesos es el valor de cada bolsa. Entonces son 5 bolsas por 110 pesos, nos dan 550 pesos. Ahí está. 550 pesos es el SB de las 5 Vita Café. Y los puntos acá. Entonces, ¿cuántos puntos trae una bolsa? 6.2. Esos 6.2 los vamos a multiplicar por 5 y nos da 31 puntos. 31 puntos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Aquí ya tenemos de compra 25 puntos de 5 córdices, 31 puntos de 5 Vita Café. Todavía nos queda para ajustar los 100 puntos. Muy bien. ¿Qué más quiere comprar, Lupita? Ahora 4 cocoshis, 4 bolsas de cocoshis. Se nota, porque es lo que está consumiendo el día de hoy. Es que está bien rico, riquísimo. 4 cocoshis. Sí, se está viendo de cerca, ¿verdad? El cálculo. Sí. Ah, ok. 4 cocochi. ¿Cuánto es el valor del SF de una bolsa de cocochi? 138 pesos. 138 pesitos. Entonces, 4 bolsas por 138 SF de cada una, ¿cuánto nos da? Nos da a 552 pesos. 552 pesos. Ahí va, mire, es la suma total de nuestro SF de los productos que llevamos hasta ahorita. A ver, ¿cuántos PB son? ¿Cuántas PB tiene cada cocochi? 6 puntos. Cada bolsita vale 6 puntitos. ¿Por 4 bolsitas son? 24 puntos. Exactamente, Angelito. 24 puntos. Para que no se nos pase, hay que ir sumando. 25 más 31 más 24, ¿cuánto nos da? A ver, 5, 9, 10, 3, 6, 8. Llevamos 80 puntos. Faltan 20. Faltan 20 puntos. Todavía podemos comprar más, Lupita. Podemos incluir 4 espirulinas. 4 botecitos de espirulina. 4 espirulina. ¿Qué? Por, ¿cuánto es el SB de la espirulina? 99 pesos. 99 pesos. Entonces, 4 espirulinas por 99, ¿cuánto te da? 396 pesos. 396 pesos. Muy bien. El valor de una espirulina, ¿cuánto es? 5 puntos. 5 puntos. Entonces, 5 puntos por 4 espirulinas son 20. 20 puntos. Y con eso, este es su 100 puntitos. 100 puntos cerraditos. Cerraditos. Si no le sale cerrado, pues usted ya se ajusta, se juega con un jaboncito o con un aceitito, pues usted ya sabe. O si se quiere pasar un poco, no le hace, ¿verdad? Claro. Que no importa, no importa si se pasa. Acuérdense, si te pasas, de todos modos te regresan más dinero. Exacto. Si te no pasa, hay problema. Como dice Angelito, entre más se pase, pues más te devuelve. 5, 6, 10, 6, 1, 3, 6, 8, 10. 100 puntitos. 100 puntos. Entonces, una vez que ya nos aseguramos que de estas compras son 100 puntos, ya con eso ya puedes calificar. Si te pasas, entre más te pases, más te devuelve. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuánto voy a ganar? Dice Lupita, pero yo quiero saber cuánto voy a ganar por eso, por esta compra. Ah, bueno. El siguiente paso es sumar el total de SB adquirido. A ver, Lupita, 550 más 550 más 552 más 396 da 1998 pesos. 1998 pesos. Esa es la cantidad de SB que va a comprar Lupita de sus 100 puntos. Ella es agente estrella ya calificada. Pero como está comprando sus 100 puntos, ¿cuánto es lo que le va a regresar la empresa? El 25%. ¿Verdad? ¡25%! ¡Correcto! ¡Se lo lleva! Entonces, 1,998 pesos por el 25% es igual a 499.50. ¡Anda pues! Casi 500 pesitos.
a Lupita le va a depositar la empresa por esta compra. Cachi 500, 499.50, se los va a regalar la empresa. Los 500 pesos, vaya planeando qué va a hacer con ellos, ¿eh? Yo les recomiendo que los reinvierta. Yo les recomiendo, ¿verdad? Más se capitalice, ¿verdad? ¿Qué creen? Vamos a hacer una pausa porque vamos a mandar unos saludos. Claro que a sí. Ana, ¿verdad? Escudero. A... ¡Saludos, Anita! ¡Saludos! Aquí dice Darbendar Kumar. Good morning, de Kisindia, India. Good morning, my friend. Qué gusto. We hope you understand what we are talking about this afternoon. Qué gusto, qué gusto. Y luego también tenemos saludos de Leticia Cedillo desde Monclova, Coahuila. Un abrazote hasta Coahuila. Saludos y a la India. Ya son todos hermanitos de XN. Y luego a Julisa Andiano. ¿Y de dónde es? No dice. ¡Hola, Julisa! ¡Yuli! Nuestra líder. Y luego Leticia Cedillo nos dice que excelente capacitación. Estamos para servirles. Claro para que servirles. Sí. Gracias. Cualquier duda, háganoslo ahí, pónganlo ahí, ¿verdad? Para si podemos, se la aclaramos de una vez. Faltan saludos. Sí, con todo gusto. Reina Mesa. ¿Por qué? Hasta ahí quedamos bien. Estaba así al principio de... ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Le van entendiendo. Es importante que nosotros tengamos, gracias Lupita, tengamos nuestra lista. ¿Por qué? Porque la manera más clásica de juntar nuestros 100 puntos es viendo cuánto tiene cada producto. Vamos bien, y luego vamos sumando. Hay ocasiones que yo compro un solo Vita, tres en uno, dos Cordyceps, va variando dependiendo de las necesidades y los gustos de cada quien, pero lo importante es siempre checar los puntos o los PDS de cada producto para ir calculando nosotros los cuantos calificar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros llegamos a gente estrella, de ahí para adelante podemos hacer el compromiso de calificar con 100 puntos. Claro. Porque nos conviene, la empresa nos regresa más. Claro. Entonces, y luego, regularmente cuando uno llega a gente estrella, pues ya ese consumo y lo que mueve uno también de producto, ¿eh? Entonces, mínimo debemos de esforzarnos por calificar. Y siempre hay que tener una hoja en donde viene el calculado ya, no nada más el precio distribuidor, el precio de público, los PBS, el SB, y nos va a servir de mucho. Muy bien, entonces aquí Lupita, por su compra, la empresa le va a regalar esta cantidad de dinero. Pero ¿qué va a pasar si Lupita resulta que ahora que quiere hacer su compra, ella no calificó? Ella no calificó, imagínense que aquí nada más alcanzó aquí tres espirulinas, ¿no? Tres espirulinas. A ver, Lupita. ¡Ey! ¡Nos caímos! Ay, Juli, qué feo se sintió eso, pero... Se sintió el golpe. Pero ya estamos de regreso una vez más. Mientras Lupita, vamos a pensar que Lupita no calificó 100 puntos. No, es que se fue al baile y se gastó el dinero y no completó. Ay, Lupita, qué bárbara. Se fue al baile, se echó lo de la compra, lo que le faltaba. ¿No? Ya me balconeó, qué bárbara. Muy bien, entonces resulta que en vez de 4, nada más ajustó para 3 espirulinas. 3 por 99, ¿cuánto es? 297 pesos. Es correcto. ¿Sumo? Sí. Quítale el micrófono. Ahí está. Ya está. Acomódalo. Es que la funda me está estorbando, porque se me bloquea. Pero si eso nunca había pasado. Al contrario. Ya se está escuchando.
¡Ya volvimos! ¡Buenos días, XN! Acuérdense que en vivo todo puede pasar. Es que pasó un perrito y nos tumbó aquí la cámara. ¡Sorry! Pero ya estamos una vez más aquí, seguimos. Ya estamos aquí. Miren, les comentaba, camarógrafo, te hablan. El camarógrafo. ¿Sí es camarógrafo? No me equivoqué. El ayudante del camarógrafo. Ah, a veces el ayudante. Muchachos, amigos, hermanitos de XN, imaginémonos que Lupita, el otro día, en vez de ahorrar para su compra, se fue a bailar y se gastó con lo que iba a comprar sus puntos. Ya la balconía, amiguita. Ah, qué barbaridad. Me voy a enojar. Entonces, ella no ajustó comprar todo. Compró nada más 3 espirulinas a 99 CLCB. Son 2.97, 3 por 99, 2.97. Y recuerden que cada espirulina vale 5 puntos. 5 por 3, 15. Si sumamos, mi querida Pita. Si le restamos nada más, 5, 6, 10. Lo de una 15, espirulina. 6, 8, 9, 10. 95, ¿verdad? 95 puntos, ajá. Ahí está, 5, 9, 10, 15, 3, 6, 7, ahí está. Resulta que Lupita, por haberse ido a pasear, de paseo, nada más ajustó comprar 95 puntos, no calificó. Entonces, como no calificó, aunque sea gente estrella, ¿cuánto le va? De todos modos, ¿qué se le va a regalar? Claro. Le va a regalar por el esfuerzo. 21%. Exactamente, qué excelente alumno tengo. Sí, qué bárbaro. Sí, qué bárbaro. Sabe mucho. Pero miren, porque toma mucho cocochi y el ¿cómo se llama? El chino ese. White chino. El chino ese que decía. Entonces, la compra que hizo nuestra querida Lupita fue de 1,899 pesos, ¿verdad? De SB. Entonces aquí vamos a aplicarle el 21%. No compró sus 100 puntos. ¿Cuánto es? 1899 por 21. 1664.37. 1899 por punto 21. Algo no me latía. 1899 por tiene punto razón. 21. Por punto 21. El 21% es punto 21. Sí. 398.79. 398.79. Le van a dar 100 pesos menos. 100 pesos menos. Ah, nene cuico. ¿Para qué se fue para allá? Sí. Ya no me vuelvo a ir al baile. No. Fíjense la diferencia por calificar y no calificar. Ahorita estamos hablando con números pequeños, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia. ¿No tal? Entonces, como dijo Angelito hace un momento, mejor hay que esforzarnos por calificar. Ahora, si una persona llega por primera vez a Gente Estrella, sabemos que es un esfuerzo grande también. No es sencillo. Claro. Aunque califique con 30 puntos y no llegue a ser un 95 puntos, que 35, 40 puntos, la empresa de tomo le regresa su 21%. Claro. La empresa no se queda con nada. Lo que le corresponde a cada quien, se lo regresa. Lo que compre, si compra 30 puntos, si compra 50, sobre el 21%. Exactamente. Es lo que le van a regresar. Exactamente. Así si trabajas mucho, te va a pagar mucho. Si trabajas poco, pues te va a pagar poquito. Como dijo por ahí alguien, si como que trabajas, pues como que te pagan. Pero si trabajas bien, pues te van a pagar bien. No hay que echarle la culpa a la empresa. Es uno, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. ¿Usted alguna otra inquietud traía por ahí, Pita? ¿Ya sí. le borro, muchachos? ¿Ya lo puedo borrar? ¿Ya lo puedo borrar? Muy bien. ¡Tómenle foto! Muy bien, ya vimos entonces cuánto paga, ¿verdad? Por nuestra propia compra. Pero ahora, a alguien que es diamante, ¿cuánto le pagaría? A alguien que ya es diamante. Ya le borré. Vamos a decir que ¿cuánto fue la compra? A los 100 puntos. Pensando que usted sí compró, ¿cuánto? 1998. El SB
1,998 pesos. Sobre ese hicimos todas las cuentas. El SB, Lupita, vamos a pensar que Lupita compró sus 100 puntos, que ya lo calculamos hace un momento, 1,998 pesos. Pero pensemos que ella ya es diamante calificada. Diamante calificada. Para que tú seas calificada como diamante, necesitas hacer 1,000 puntos mensuales, tú y con tú y tu red, más aparte los 100 puntos personales, ¿verdad? Tienes que tener 1,000 puntos en el mes, tuyos y del equipo, más aparte tu compra de 100 puntos. Si tú lo haces así, entonces ya eres una diamante calificada. A ver, vamos a ver del público. ¿Quién me quiere contestar cuánto es lo que el doctor Lim regala a una persona que ya está como diamante? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién nos puede, quiere yo decir? Perdón. Estaba distraído. No se preocupe. ¿Cuánto paga a un diamante ya la empresa? Pero queríamos preguntarle a alguien del público. A ver, alguien del público, díganos. A ver si alguien sabe. No. Entonces, no hay respuesta. Nos vamos a esperar un momento. Nos vamos a esperar una media hora. No. Nos tomamos 20,000 cafés en otro media hora. Voy a servirme. ¿Cuánto paga la empresa a ti, a él, a ella, cuando ya somos diamantes? Esta es la compra. Yo puedo. Pero no, todavía no hay alguien que dijo yo. Alguien que diga. ¿Sí se acuerdan? A ver, díganos. ¿Sí se acuerdan, acuérdense, amigos y amigas? Acuérdense que a gente estrella el 25. Pero una persona que es diamante, ¿cuánto le regala la empresa por tu propia compra? ¿No dijo nadie? ¿Yo? No, nadie. Son muy tímidos. A ver, de ustedes, mis queridos. Bueno, no hay problema. El 37%. Sí, es correcto. Bien contestado. Exactamente. Bien contestado. Diamante, póngale, diamante, 37. Entonces, como diamante. Acá abajo, ¿no? Como diamante. Esta es la compra que compró ella, de 1,998 pesos. Lo vamos a multiplicar, en vez del 25%, va a ser por el 37%. ¿Cuánto nos da? Lo cual da 739.26. ¡Ándale! ¡A un diamante! ¡Wow! ¡Ándale! ¿Qué te parece? La empresa así, ¡plin! Como dice este... ¡Collado! Clin, 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 se te van a oír ahí en tu página virtual que te van a estar cayendo. 739, no me acuerdo haberlo comprado. Aunque te vayas de paseo, se te sigue ahí acumulando, ¿verdad? Sí, pero aquí fíjate, qué interesante que por el hecho de comprarlo, eso te va a depositar la empresa. Hermanita, estoy en una presentación en vivo. ¿Notas? Ratito te hablo. ¿Interesante o no es interesante? Súper interesante. Claro que sí. Esto es cuando ya eres diamante. Cuando ya es diamante. Pero ahora, ¿qué tal si vemos el cálculo en un rubí, agente rubí? En un rubí. Vamos a ver. Como rubí, ¿cuánto te va a regresar la empresa como rubí si tú calificaste tus 100 puntos? Alguien que pueda contestar de ahí. No sean tímidos. ¿Quién dijo yo? No sean tímidos. Fíjense que Leticia Cedillo nos dijo que 37%. Bien, Leti. No dimos a tiempo la respuesta. Ahora, Leti, como rubí, ¿cuánto la empresa te va a regalar? Como por rubí. Tu propia compra. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si es el 37, dice. Mayra Liliana Valtierra Sánchez nos manda saludos. ¡Saludos, Mayra! ¡Un fuerte abrazo! ¡Mayrita! Como rubí. ¿Puedo decirlo o alguien lo va a decir? ¿A poco usted sabe? Sí. Estoy bien informada, yo. Wow. Se pone a estudiar porque cree que ya trae medio quemado en el pelo. Ay, sí, me salió como cuando hice este cálculo. A ver, mi querida Lupita, ¿cuánto la empresa te va a regalar a ti por la propia compra? Como rubí. ¿Como rubí? El 31%. Muy bien. ¡Correcto! Bien contestado. ¿Por qué? Porque tú ya tienes 1, 2 y 3
estrellas abajo de ti calificadas, si califican ellas. Sí, tú como estrella ganas el 25, como calificó esta abajo de ti, el 27, calificó esta, el 29 y calificó esta, el 31. Wow. Por eso la empresa te va a pagar el 31%. Entonces, ¿cuánto es lo que te va a regalar a ti cuando eres rubí? 619.38. Ahí está. Nada despreciables. Muy buena cantidad. Imagínate cuántas bolsas no vas a comprar para capitalizarte con esa cantidad. Sí. Varias. Al menos si lleva dos vitas y le queda para un negrito. Un negrito, para una espirulina. 295 son. Muy 600. Bien. 590. Y le quedan. 29 pesos, 30 pesos. Está, muy bien. Si es muy que bien. Son 2.95. Sí, 2.95. ¿No? Muy bien. Pero ¿qué va a pasar con una persona, o como dijo Angelito hace rato, ¿qué va a pasar con un distribuidor que está empezando? ¿Sí? Que todavía no llega gente estrella. Pues también la empresa le regala por su propia compra. Tenemos por ahí un caso. Ya sacamos el ejemplo de estrella. Ya, fue primero. El primero, ¿verdad? Sí. De hecho, vamos a mandar un saludo hasta Perú. ¡Wow! Hasta Perú, de allá nos manda un saludo Martín Escriba Zulca. ¡Ay, Martín! ¡Qué gusto! Hola, que nos estén saludos. ¡Qué gusto nos da que nos estén fuerte viendo! Abrazo virtual hasta allá, hasta Perú, hasta la India, hasta todo el lado donde nos están viendo. A ver cuándo vienen a visitarnos, Vengan. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo un caso de una de un distribuidor que todavía no es estrella. Excelente. Un caso de un distribuidor, por ejemplo, si este distribuidor hizo nada más 800 puntos. Lleva 800 puntos. Fíjense bien, vamos a hablar de un distribuidor que está haciendo sus pininos. Entonces, este distribuidor ya tiene 800 puntos de sus propias compras y de las personas que están abajo. Fíjense, ya lleva 800 acumulados. ¿Cuánto le está pagando la empresa por 800 puntos? Si compró, por ejemplo, 8. Pero el porcentaje por 800 primero. Son, es el 15 o creo 12. Que es el 15%. El 15%, creo. ¿No lo anoté por ahí? No. Viene aquí, no. No. Es en la tabla, no. Permítame. Entonces, a ver. No, pero sí estamos seguros, ¿verdad? Que es el 15. Porque por el 30 es el 6. El 90 es el 9. 400. Y luego ya se pasa a 400. No tengo la escala yo. Sí, pues, es el 12. Entonces vamos a decir que eso es el 15. Una suposición. El 15. Imagínate que tú ya tienes 800 puntos acumulados. 800 puntos, ya la empresa te va a regresar por tu propia compra el 15%. Y aquí no es lo importante que califiques o no, porque no has llegado a ningún rango, pero sí te va a regresar sobre tus compras. Exacto, pero eso sí, mínimo 30 puntos. Exacto. Si tú compras 29 puntos, ay, si no se te va a regresar ni un cinquito, ¿sí? Pero ya cuando tengas 30 puntos para arriba, no le sé que sean 31, 32, 40 hacia arriba, ya la empresa te va a regresar, ¿verdad, Angelito? Así es. Muy bien, ¿qué compras quieren que hagamos para ejemplificar esto? Vamos a poner algo de 40, de unos que 60 puntillos, que apenas va. Okay, vamos a calcular algo de 60 puntos. Bueno, así rápido serían 10 vitas por esos 62 puntos, pero ¿qué le parece si ponemos a algo que sea 60 puntos, más o menos? Más o menos, bueno, bien, ok. Pues eso, 10 vitas que son 62 puntos. 10 vitas sería lo más rápido, pero pues, los nuevos compran de una y otra cosa. Exacto. Vamos a poner que compró un cordyceps cereal. No, perdón, un cordyceps café.
un córdices café. ¿Qué son? Acuérdense que este ejemplo es un bicho que está empezando. ¿Sí? Él ya tiene 800 puntos, por lo tanto la empresa le está regresando el 15% de su propia compra. Entonces, compró un Corices Café. ¿Cuánto es el valor del SB? Son 100 pesos. 100 pesos. Y son 5 puntos. Y son 5 puntos. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Compró 2, 3 en 1 Lynchy. 2, 3 en 1. Que son. ¿El SB cuánto es de cada uno? Son 94. ¿Por 2? 188. 188. Porque el valor del SM del 3 en 1 son 94 pesos, pero así como son dos bolsas, son 188 pesos. Y los puntos son 9.2. 9.2, porque cada cafecito son 4.6 por 2, 9.2. Muy bien, ¿qué más? Pues compró un Cocotzi. Un Cocotzi. 138. 138 es el valor del SB. Y 6 puntos. Y trae 6 puntos. Okay. Falta, y luego, falta. Compró un RG. Un RG. ¿El SB? El SB del RG son 146. 140. No, perdón. 100 pesos. ¿Lo perdonamos? Sí, por favor. Sí, perdónenlo. 100 pesotes. ¿Y trae? 5.8. Y también compró un GL. Sí, tratamiento completo. Claro. Un GL. 100 pesotes. Y otros 5.8. ¿Cuántos puntos llevamos, Lupita? De esta compra. ¿Cuántos puntos llevamos? Y luego una espirulina. Una espirulina. ¿SB? 99. 99. 5 puntos. 5 puntos. 8. A ver, vamos a ver cuánto compra va. 14, 25, 35. 8 más 5. 36.8. Métale unas 3 bolsas a Cancaso. Ok, nos vamos a poner entonces un melena de león. Una melena de león. El SB de la melena. 173 pesitos. Ese es el valor. 10 puntos. 10 puntitos. Ya llevamos 46 puntos de nuestra compra. Yo creo que con eso estamos bien, ¿no? Con eso. Ok. Ah, bueno. Entonces, miren, jóvenes. 46.8. ¿Sí? Ahora. 288 más 288 más 238 238 más 199 más 199 más 173 más 173 998 Vamos a pensar que está correcto, ¿eh? Entonces, este distribuidor que tiene poquito comprando, que ya tiene acumulados 800 puntos, por lo tanto la empresa le está regresando el 15% de su propia compra, él compró todos estos productos en el mes. Como ustedes ven, suman 46.80 su compra. Y la empresa no importa, le va a regresar dinero. El total de la compra de esos productos son 998 pesos. Es el valor del SB. Esos 998 lo vamos a multiplicar. Ay, sorry. Lo vamos a multiplicar por el. Punto 15. 15%. Y nos da. 149.70. Esto es el bono por tu propia compra. Es correcto. De un distribuidor que todavía no tiene rango. Exacto. Comprando arriba de 30 puntos. ¿Qué creen? Nos mandaron otro saludo de Colombia. ¡De Colombia! ¡Wow! ¡Arriba Colombia! Jorge Luis Amado Sereno, un Jorge saludazo Luis. Que te damos, pero enorme. Saludos a nuestros hermanos de la India, de Colombia, de Perú,
De aquí de México. De aquí de México. De Zacazonap. Ah, no, de Zacazonap. No, de allá no. De allá de México. Se les quiere, hermanitos. Esa cantidad, 149.70 pesos, es lo que este distribuidor, la empresa, le regresa. Pero una pregunta, a fin de mes, ¿cuántos puntos tiene ya ese distribuidor? Si nada más fue esa su única compra, hay que, pues estos, 46.80 más lo acumulado. Es correcto, entonces serían 846 puntos. Eso nos da, vemos cómo mes con mes se van acumulando los puntos para que de una u otra manera la empresa, entre más puntos tenemos, nos va subiendo el tanto por ciento. El siguiente es el 18%. Creo que es con 1,400 o 1,300, algo así por ahí. Sí. Entonces, ¿cómo ven, muchachos? Eso fue una muy buena observación. Tú, en este mes, vamos a pensar que fue junio, tú hiciste esta compra, tu distribuidor que estás empezando, hiciste esta compra de 46.80 más los 800 que ya tenías, te aumenta a 8.4680. Es correcto. Y a medida que vayan subiendo, te va a ir aumentando el porcentaje y como consecuencia el bono. Te va a estar cayendo clean, clean, clean. Y aparte de esto, no se les olvide, esto es nada más por lo que compraste. ¿Querés decir, Lupita, algo? Sí, que tú puedes cobrar tus puntos, tu bono, pero los puntos van aumentando mes tras mes, no te quedas sin puntos. Los puntos van aumentando, nada más cuando cobras el bono, pues te quedas a empezar otra vez, ¿verdad? A ir acumulando el bono, pero los puntos no, van arriba, arriba cada mes con cada compra. Sí, la idea de esto es que, bueno, la empresa nos pide que cada mes vamos a hacer, es una nueva compra. Una nueva compra. Lo importante de esto es que, por ejemplo, nosotros que ya somos, que ya tenemos un rango, tenemos que hacer una compra en una sola exhibición para acumular, por ejemplo, nosotros 100 puntos. Cuando eres estrella, bueno, puedes usar los 30 puntos o los 100 puntos, dependiendo de tus posibilidades, vamos llamándole así, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo importante es que hasta antes de llegar a gente estrella, tus puntos se van acumulando y acumulando y acumulando. Es muy bonito este proyecto que hizo el doctor Lin. Y aquí no te presiona nadie, nadie. Si tú te dices, yo me voy a ir un mes de vacaciones y no voy a hacer nada, no hay problema. No te van a quitar ni tu rango, ni tus puntos, ni los puntos que acumulaste. Nada te lo van a quitar nadie. Eso también es lo bonito de este proyecto. Así es. ¿Mm? Y no se ocupa mantenimiento aquí tampoco. Así es. No estar dando, apagando, por ejemplo, cada año, ¿verdad? No es necesario. No. Aquí no hay mantenimiento, es único inscripción, definitivo. Claro, la única condición es que para no perder tu membresía es que compres un jaboncito al año. No lo podrás hacer. Cualquier producto. Cualquier producto. Con uno que compres al año. Con uno que compres. Yo me fui al jabón porque pues es el más económico, 90 pesitos, ¿verdad? Pero con un producto que compres al año, no pierdes tu membresía. No, por eso nosotros, ¿verdad? Inmediatamente nos adherimos a DXN. Pero la mayoría de la gente no va a comprar un solo producto al año. Si te gusta el café, pues vas a estarlo comprando constantemente. Si pruebas la espirulina, ya ves los beneficios, vas a estarla comprando también, ¿verdad? Entonces, pues difícilmente una persona va a comprar un producto al año. Pero nada más es mencionarlo para que sepas que aquí no hay presiones de nada, absolutamente, no pierden nada. La empresa no presiona. No presiona. A nadie. Aquí cada quien, ¿verdad? Como dice un dicho, ¿no? ¿Cuál? Que la carga echa andar a burro. Ándele, sí. Si tú traes mucha necesidad económica, pues te vas a mover. Si no traes tanta, bueno, pues sí te la vas a llevar despacito, ¿ah? Pero la empresa, el punto es que no te va a presionar. Tengo un problema. A ver... Carol Hulk dice no entender. Oh no. My God. Carol, por favor, ¿qué es lo que no entiendes? Pregúntanos. Con confianza. Y luego vamos a saludar también a Susi Olvera. Saludos desde Tlaxcala.
Tlaxco, Tlaxcala, gracias de XM. Ah, Tlaxcala, bienvenidos. Tlaxcala también. En Tlaxcala ya anduvimos en Tlaxcala. No. Ah, sí. Cuando fue el evento de la... ¿De la fábrica? De la fábrica. Ay, fuimos para allá. Fuimos para allá en esos bonita dos años. Bonita la fábrica. Sí. Ay, nos quedamos. Y también Nelly Quispe Pachao. Saludos desde Camana, Arequipa, Perú. Saludos hasta... Hola, mis hermanos. Espero haber pronunciado bien tu nombre. Nos estamos quedando con Carol Hur, no entender. Por favor, Caro, esto es importante porque es tu empresa. Yo, como distribuidor, soy parte de una empresa y a mí me interesa saber cómo gano. Por favor, mándanos cuál es tu duda o dónde es donde no entiendes. Y con toda confianza te lo explicamos. Pero necesitamos saber qué parte es la que no entiendes. Ajá. Afortunadamente va a quedar grabado, ¿verdad? Sí. Va sí, a quedar sí. grabado. Tú con calma puedes volverlo a ver despacito. Incluso le puedes tomar captura. ¿Se podrá tomar captura? Sí, cómo no. Sí. Le puedes tomar captura, ¿verdad? Y ya los analizas con calma. Y si tienes alguna duda, con todo gusto, nos puedes echar una llamadita o por mensaje, como gustes. Y si no, de todos modos, para el otro jueves, con uh-huh. todo gusto le contestamos. Exactamente. Pero, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Ese precisamente es el propósito de este club, que las dudas que tengamos no nos quedemos con ellas. ¿Por qué? Porque es dinero. Es dinero. Y sí es necesario que se entienda bien, ¿no? Claro que sí. Es que sí, el saber uno cómo es que está uno ganando te motiva a seguir adelante. Y no recuerda, no olvides que esto va a ser un beneficio a quien tú se lo dejes, a un hijo o a alguien, ¿verdad? Todo esto que estamos aquí ganando es un beneficio para ti. Y vamos a mandar otro saludo a Dolores Ortiz desde el Ecuador. ¡Ecuador! ¡Wow, Dolores, un saludo! Saludos desde México, desde Tepic, Nayarit. Aquí los esperamos, muchachos, mis hermanitos de XN, todos los jueves a las 7. Y Milton Camargo de Bolivia. ¡Bolivia! ¡Wow! ¡Ay, qué saludazo! ¡Qué saludazo! Hermanos de Bolivia, un saludo afectuoso. Bolivia, India, Perú, Ecuador. Colombia. Es hermoso que tenemos una hermandad a nivel internacional. Jorge Luis Amado Sereno también, saludos desde Colombia, también nos están viendo. Jorge Luis. Que es una alegría para nosotros y es un motivo para continuar. Sabemos que esto es importante, es nuestra empresa, es nuestro negocio. De aquí vamos a vivir. Claro, sí. Claro. Así entonces, es. Necesitamos sentar las bases como una casa, los mejores cimientos que podamos. Y esto precisamente son las rocas que vamos a estar armando. Cimientos, ¿verdad? Sí, porque de aquí empieza todo. Claro. Pues cuando nosotros ya empezamos a entender... ¿Cómo se nos está regresando estos bonos por nuestra propia compra? Entonces, empieza uno a motivarse más todavía. Claro. Entonces, Carol, sí nos interesaría que nos mandaras un mensajito por ahí y nos dijeras qué parte no entendiste. Y con toda confianza, si no te alcanzamos ahora a contestártelo. Para el próximo jueves. Uh-huh. Entonces, ya para terminar el día de hoy. ¡Qué rápido se pasó! ¿Cómo? El día de hoy aprendimos cómo ganamos por propias compras. Nada más ese pedacito aprendimos hoy, cómo ganamos con nuestras propias compras. ¿Qué otro bono nos da la empresa? Está el... Bono de desarrollo. El residual. ¿Cuál es el de residual? El de nuestra red. Precisamente es el que vimos hace 15 días. Uh-huh. Es el que vemos, el que vamos nosotros forjando
conforme vamos a ir viendo personas. Acuérdense que de ahí también nos regresa la empresa. O el bono residual. Hoy aprendimos sobre este, pero también sobre la empresa te da un bono residual. ¿Cuál otro? El de desarrollo. El de liderazgo. Que es cuando tú ya tienes estrellas abajo de ti. Wow. El otro es el de liderazgo. Cuando tú ya eres diamante. Aparte, te da estímulo. Mientras ella escribe, yo le voy a decir a Carol que dice qué producto da más siete, puntos. ¿Verdad? El producto que da más puntos en DXN es el café cibatino. Pero no se compara con el cibatino. El cibatino te da. ¿Dónde está? Aquí está el cibatino. 38.4 PB. 3600. Y son 534 pesos de SB. ¿Y de este ese que más te da? ¿Eh? Es muy rico, es muy, muy sabroso. Tantos, no me acuerdo. Pero a uno como distribuidor le cuesta 1335 pesos aquí en México. Bueno, voy a dejar. Y el de más abajito es las tabletas de córdices, son como 25 puntos. ¿Verdad? Más o menos, sí, es el que sigue precisamente, son 25 puntos, que es el córdiceps tabletas. Y luego de ahí viene el córdiceps serial, que te da 23.5 puntos. O sea, son prácticamente se compra uno o tres de esos, casi ajusta uno los 100 puntos. Sí, claro, ¿verdad? Claro. Y están riquísimos. Sí. El córdiceps cereal sabe así como avena con chocolatito. Bien rico. Hay una amiga en Santiago que ella compra, ¿cuántas? Como tres cajas, ¿verdad? De cereal de córdiceps. ¿Está Fabiola? Fabiola. Uh-huh. Bueno, mis queridos hermanitos de XN, como ustedes pueden ver, es una rama de bonos que la empresa nos está proporcionando, ¿verdad? Y el día de hoy nada más analizamos este por tus propias compras, ¿verdad? Este ya lo vimos también en una ocasión, el de desarrollo, el de liderazgo todavía no lo hemos visto. También te da estímulo de teléfono, 3600 pesos. Este no es bono, es un estímulo. ¿Verdad? Ese es una vez nada más. Y el estímulo del viaje también es una vez nada más. Como no recuerdo exactamente la cantidad, es de 20,000 para arriba. No recuerdo exactamente, pero no quiero ponerlo porque no recuerdo exactamente. ¿Ok? Muchachos, ¿alguna duda, mis queridos hermanitos de XN? A ver, díganme con confianza, ¿qué les gustaría? Ustedes nos pueden dar una sugerencia. ¿Qué les gustaría? ¿De qué quieren que hablemos en los siguientes eventos? ¡No oigo! ¿Qué les gustaría? Tenemos mucho todavía de qué platicar. Bastante. Nos hace falta, por ejemplo, hablar de los productos, beneficios que tiene cada uno de ellos. Nos faltan testimonios. Testimonios de salud. Sí. Pero pues hay muchos. Hay muchos. De hecho, incluso podemos ver cómo algún producto es más enfocado a cierto padecimiento o a cierta desequilibrio del cuerpo, exactamente. Entonces todo eso hay mucho que ver. Así es, poco a poquito. Quisiéramos repetir también de los de pasado, pero como están grabados, pueden ustedes volverlos a ver las veces que ustedes quieran. Así es. Y con confianza, como dijo Angelito, en los próximos eventos, si queda una duda de esto, con confianza pregúntenos y aquí lo vemos así despacito. Sí. Ahora, si alguno de los que nos está viendo y no se ha inscrito, ¿qué puede hacer? Pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? Ahí está un teléfono en la fanpage y con todo gusto los apoyamos con la información y a que se inscriban. Uh-huh. Con todo gusto para que formen parte de la familia de XN. Es correcto. Esto es importante porque el estar inscrito es una garantía.
Sí, pues si no, ¿cómo? No nada más de salud, acuérdense, no nada más de salud, que es lo más importante. Salud. Riqueza. Riqueza. Y felicidad. Pero fíjense, vamos primero salud. Por la salud. La salud. Entonces, acuérdense, el bono residual que aprendimos ahora nosotros, nos lo regresa la empresa por nuestras compras. Las compras las estamos haciendo nosotros para recuperar nuestra salud. Así quiere decir que la empresa, por curarnos, nos regresa dinero. ¡Sí! ¡Wow! ¡Chulada! Si voy a la farmacia, chulada. Me van a regresar dinero. Madre. Y con trabajo. Y al contrario, más toxinas. Sí. Más toxinas. Entonces, estamos para servirles, acuérdense. Muy bien. Pues entonces, pues con toda la tristeza, pero ya tenemos que despedirnos. Sí. ¿Verdad? Los esperamos todos los jueves a las 7 de la noche. Y no falten aquí. Cualquier duda con confianza. ¿Eh? Los esperamos para el otro jueves. Chao. Oh, 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 oh. De XN, buenos días. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. De XN, buenos días, oh, oh, oh. En las calles, en las plazas, todo el mundo compartiendo saludables alimentos, deliciosos, naturales. En las calles, en las plazas, todo el mundo compartiendo saludables alimentos, deliciosos, naturales. Ahora ya brilla el sol, la naturaleza alrededor. De XN es azul como el mar, diariamente te acompañará. Unidos todos el mundo y una mente. De XN, salud y bienestar. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad haber estado con todos ustedes! ¡Chao! ¡Hasta el próximo jueves! ¡Cuídense! ¡Bye, bye!